niña, en mi hogar había mucho arte, sobre todo muchísima música. Mi papá era filósofo, músico, un hombre muy culto, y él me enseñó que era posible ver lo invisible. Mi obra se basa mucho en Leibniz, lo he dicho anteriormente, porque Leibniz hablaba de unas mónadas que yo con mi imaginación de niña las veía unas esferas de colores que conformaban el orden y la armonía del universo. Mi mejor amigo es el dibujo. Me acompaña en mis viajes, en mi vida cotidiana. Yo dibujo todos los días. Me armoniza. Mira, las mónadas es lo que decía Leibniz, que eran los entes que conformaban el universo en su armonía, pero que eran entes únicos y repetibles, ¿no? Para mí, las mónadas de Leibniz eran redondas. Leibniz nunca dijo que eran redondas. Nunca dijo que eran de colores. Pero sí son, cada una de mis esferas han sido irrepetibles, únicas y repetibles, y sí conforman la armonía del universo. Bueno, Olas de Viento es una pieza muy matemática, aunque no parezca, tiene un orden increíble. Es una pieza que habla del mar, que habla del viento, que habla de la fluidez de la vida, las ondas en las que vivimos, las energías. Es una pasión contenida. Porque tú te imaginas tu pieza, la dibujas, haces la maqueta, la tallas. Y de aquí a que esa exista de verdad, no es como una pintura que ves los colores de un momento o haces un grabado y lo estás tallando. Aquí tienes que tener la fascinación dentro de ti para que no te desesperes de que la pobre pieza no exista. La gente pone las joyas y yo pongo las joyas que son de la naturaleza. Creo que acá arriba tengo más. Son las joyas de la naturaleza. Mira este niñito ahí, chiquito. Bueno, esa pieza es una pieza romántica para mí porque estaba yo en la playa de Progreso, Yucatán, y encontré una piececita que inmediatamente me la puse en la mano y no la solté hasta que me bajé del avión. O sea, una piececita chiquitita, con esos petalitos como de papel de China. Me impresionó tanto que llegando empecé a dibujarla y empecé a hacer maquetitas. Y es un coralito, pero este es un coralito transitable donde la gente puede ver a través de sus aspas, como fraccionando el espacio con la luz, ¿no? Yo me considero como amante de la naturaleza, enamorada del espacio, enamorada de intervenir un espacio.
tocar un material caliente, uno frío, hacerme amiga del material, reverenciarlo, trabajar con él, conocerlo. ¿Quién soy yo? Muy sensible a lo que sucede a mi alrededor y con deseos enormes de llevarlos a cabo en tercera dimensión. Las semillas también son muy, muy representativas de mi trabajo porque yo siempre he tratado de representar el florecer, la capacidad de volver a fluir, de revivir, de volver a crear. Entonces hago flores y árboles y semillas, pero como una metáfora de nuestra propia capacidad de seguir adelante y de reinventarnos, pues, ¿no? Son las mujercitas. En realidad mi obra tiene base en valores absolutos, la mayoría, que no se ven, se sienten, se tocan, que es la vida, la muerte, el amor, el dolor, la tristeza, la nostalgia, la fragilidad, la sensualidad. Todo eso no se ve palpablemente, pero yo lo hago para que para ustedes, para toda la gente que vea mi obra, ojalá y lo sientan.